Mira, yo arranqué cuando era muy chiquitita. A mí siempre me gustaba dibujar. Dibujaba dibujitos animados, después empecé a hacer retratos y después me largué con la pintura. Siempre probaba con acrílico. Y bueno, después me empecé a tratar de especializar en lo que era retratos de personas, animales y bueno, así largo. ¿Tiene algo que ver, una ascendencia familiar de tu tía María Antonieta en esto? Sí, yo siempre la admiré como pintora. Cada vez que iba a su casa y veía cómo hacía esculturas y cómo pintaba, quería aprender de eso y bueno, me largué de ahí. Bueno, contanos de los trabajos que trajiste aquí a esta muestra, de qué se trata y qué técnica tienen cada uno de ellos. Mira, siempre me gustó lo que era el hiperrealismo, más que nada en animales y en personas. Pero también probé de hacer naturaleza, como van a ver las amapolas, y después, más decorativo, largué con lo que es el arte abstracto también. Bien, ¿son trabajos que lo haces para vos, para alguien, los tenés a la venta? A medida que me iban pidiendo, iba haciendo. También pinto para mí, pero generalmente pinto para el resto. Bien, ¿y has sido autodidacta, inspirándote en María Antonieta, o fuiste a participar, no sé, de algún taller, curso, alguna carrera de pintura, por ejemplo? Mira, todo el tiempo fue autodidacta hasta el año pasado, que hacía mucho tiempo que no pintaba y como para volver a eso que me gustaba tanto, hice un curso de retrato en Río Tercero, pero era más de aprender de técnica, que yo nunca técnica había tenido porque siempre era copiar alguna imagen o seguir alguna foto. Entonces ahí se aprendió de proporciones y todo eso. Tiempos para el arte, cuando queda Sí, tiempo. cuando se puede, porque el Claro. trabajo generalmente te consume la mayor parte del tiempo. Bueno, y de un artista autodidacta podés contar y justamente compartir. ¿Qué sentís en el momento de hacer esto, siendo que hay una profesión por delante, hay otras responsabilidades y esto lo tomas como un hobby? Es justamente eso, es desconectarse un rato de las responsabilidades del trabajo que amo hacer, pero esto es más hacerlo para mí y bueno, te saca un rato de las responsabilidades diarias. Ah, claro, ¿algún trabajo que estés con objetivo, que estés realizando ahora y que no está en la muestra? No, no, todavía no. El último es del caballo y de esa mujer.